Dragon Ball Heroes capítulo 53 completo, Baby ha regresado, Majin soto devora a los Kaioshin. ¿Y hey, qué tal cita aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Luego de dos meses de espera, el segundo capítulo de la nueva saga de Meteor Mission ha sido estrenada, sin embargo la animación 2D de Toy Animation continúa en una pausa temporal por lo que la animación CGI del videojuego arcade de Bandai Namco continúa siendo utilizada para esta temporada, pero a pesar de eso el nuevo capítulo ha sido bastante bueno, pues la historia, el plan de Majino Soto y el regreso de más personajes han hecho que el capítulo 2 valiera bastante la pena. De hecho, ya hemos podido ver que en el manga se están agregando más personajes que por el limitado tiempo que tiene los capítulos no se pudieron agregar. Así que en los siguientes dos capítulos del manga ya veremos quiénes serán los siguientes villanos que traiga Majino Soto. Y ahora, como es costumbre en este canal, vamos a darle su respectivo resumen y análisis a este nuevo capítulo. Recuerda que si quieres verlo por tu propia cuenta y completamente al español, los links los estarás encontrando abajo en la descripción. En el capítulo anterior vimos que Gohan y Picoro han sido devorados por el terrible Majin Soto y Goku y los demás tuvieron que huir del lugar luego de ver en el peligro en el que estaban. Este capítulo se titula Cacería progresiva de dioses, dos situaciones bélicas entrelazadas. El capítulo daría inicio con Vegeta molesto con la Kaioshin del tiempo por haberlos obligado a huir de la batalla, pero Crona le dice que no tenían otra opción, pues luego del torneo del espacio-tiempo aún no habían restaurado sus energías y si peleaban en ese estado con Osoto, lo más seguro es que serían devorados. Goku está bastante confundido y le pide una explicación a Krona de quién demonios era ese monstruo, a lo que la Kaioshin del tiempo les explica acerca de Majin Osoto y que es un cazador de dioses que llevan años intentando atraparlo, pero no imaginaban el inmenso poder que ahora él posee. Trunks deduce de que Osoto debió de devorar a mucha gente, pues este vio que cada que absorbía a alguien, este adquiría todas sus habilidades, algo que quedó mejor demostrado en el manga cuando al absorber a Picoro utilizó sus habilidades para poder devorar a Gohan. La Kaioshin del tiempo le dice que no hay que perder más el tiempo y que habrá que recuperar las energías pronto para poder ir contra Osoto. Hacemos un cambio de escena en el planeta sagrado donde vemos que el anciano Kaioshin está en problemas, pues Osoto ha llegado y a su lado están Shin y Kibito, los cuales vemos que ya han sido devorados. El anciano Kaioshin, atemorizado, pregunta qué está haciendo Osoto en el planeta sagrado, a lo que este le responde que ha venido a consumir también su poder. El anciano está confundido y le Exige saber qué les ha hecho a Kibito y a Shin, pero Soto les contesta que estos no son más que formas transformadas de su cuerpo dividido. Osoto explica que ha estado volando en diversos tiempos y espacios, conociendo a distintos tipos de personas y a cada uno ha devorado consiguiéndose llevar todas sus habilidades. Y en eso, en una demostración de su poder, se transforma en la forma final de Baby, diciendo que este sujeto tiene muchas habilidades asombrosas. En eso, de manera sorpresiva, hacen aparición Goku y Vegeta Seno, los cuales estaban patrullando. Vegeta se sorprende pues no esperaba que Baby estuviese involucrado en esto. Baby comenta de que le sorprende ver a Goku y Vegeta de otro espacio y tiempo. Goku está sorprendido por saber que Baby conoció a los otros Gokus, pero la actitud de Baby es tan extraña que Vegeta se percata de que algo no cuadra y que Baby se comporta diferente. El enemigo les afirma que en estos momentos los devorará a ellos también, pero Goku y Vegeta liberan su máximo poder demostrando que luego de la pelea del espacio y tiempo ahora se Vuelto mucho más poderosos. Vegeta da inicio a la pelea, tomando la ventaja ante Baby y formando equipo con Goku, ambos parecen tener la situación bajo control. Pero en eso, Baby los aleja y vuelve a tomar su forma real ante los ojos de Goku y Vegeta. Osoto se presenta ante ellos, nombrándose la persona que tiene en sus manos el poder que oscurecerá todo y que algún día tendrá el universo entero en su estómago. En eso, trae a su lado a Shin y Kibito, demostrándole su habilidad de transformación y delante de ellos se transforma en Cell y Freezer. Mientras tanto, Osoto se prepara para devorarse al anciano Kaioshin. Goku trata de ir en la ayuda del Kaioshin, pero Cell y Freezer se lo impiden, y sin que Goku y Vegeta pudiesen detenerlo, el anciano Kaioshin fue devorado. Mientras tanto, Goku y los demás han llegado al planeta Namek completamente destruido, ya que el Ki de Osoto provenía de ahí y resulta ser que han llegado demasiado tarde, pues el Ki de los Namekianos ha desaparecido por completo. Pero a la lejanía han sentido el Ki de Majin no Osoto y se dirigen rápidamente hacia él. En eso nos encontramos con Osoto, que parece ser que está terminando de deleitarse con el último Namekiano, jactándose de que ahora ha recibido toda la energía vital del planeta Namek. Finalmente, Goku y los demás. Han llegado ante Osoto para pelear contra él y los tres guerreros utilizan su transformación más fuerte: Goku con el Ultra Instinto, Vegeta, el Super Saiyajin Blue y Trunks, el Super Saiyajin Dios. Osoto, al ver su enorme poder, se prepara para pelear contra ellos, pues este aún desea obtener sus poderes. Pero en eso, Osoto siente lo que está pasando en sus otras partes divididas, las cuales podemos ver que están siendo derrotadas por Goku y Vegeta Seno. Osoto, al ver que el dúo Saiyajin pudo derrotar sin ningún problema a Freezer y a Cell, se da cuenta de que vale mucho la pena devorar a Goku y Vegeta en cualquier espacio y tiempo, por lo que Osoto les informa a todos que procederá a retirarse, cosa que evidentemente deja a todos sin palabras, pero Osoto les explica que en este preciso momento está en un estado de división cazando por todos lados al mismo tiempo, por lo que su poder está dispersado y no podrá demostrarles realmente su verdadero potencial, por lo que procederá a retirarse. A pesar de que Vegeta le niega su absurda afirmación de querer irse, Osoto sorprende les dice que los invita a ir por el verdadero él en la tierra de Osoto y esto no se los está diciendo únicamente a Goku y Vegeta Seno pues al igual que ellos se los está diciendo al mismo tiempo a Goku y a los demás en el planeta Namek donde explica que la tierra de Osoto es por así decirlo su base de operaciones y ahí les mostrará su verdadero poder. Goku está asombrado por saber que el enorme ki que tiene Osoto en este momento no es su poder real. Osoto les dice que como está dividido deberá de unirse para que puedan tener una pelea verdadera, además de que si realmente no quieren ir en la ayuda de sus amigos que ha absorbido. Crona le dice que es ahí entonces donde los tiene a todos, Osoto únicamente burlándose de ellos, les dice que si realmente les interesa, entonces los estará esperando en el planeta de Osoto. Pero antes de irse, les dará los detalles de la ruta a la Tierra de Osoto, y sin más que decir, ambos Osotos se despiden y desaparecen en el acto, dejando atrás una única carta y el capítulo a ha llegado a su fin. Este capítulo tuvo una que otra referencia y además tuvo nueva información respecto al poder de Osoto. En primer lugar, tuvimos la referencia del primer encuentro entre Vegeta y Baby. Donde Vegeta le aplicó exactamente lo que le hizo Baby en su primer batalla. Otra de las cosas que nos hemos podido percatar es que Osoto ha mencionado de que no solo está en esos lugares en estos momentos, pues además de estas dos versiones de Osoto, también está dividido en otras partes del espacio y tiempo, consiguiendo el poder de otros dioses, villanos o guerreros. Pues al ver que ahora también tiene el poder de Baby, Cell y Freezer, no sabemos a qué otros guerreros ha logrado conseguir. E incluso no se sabe si os Soto ha conseguido posiblemente ya el poder de Demigra, pues luego del final de Demigra no se sabe si su cuerpo quedó desintegrado por completo o completamente herido en algún lugar. Pero como hemos visto al inicio de la saga de Metro Mission, Osoto ha devorado también a Hertz, así que no se sabe si luego de él también ha ido tras de Kamba o los sirvientes de Demigra. Así que hasta que no sepamos más de las otras contrapartes de y Osoto, su poder es un completo misterio. Otra de las cosas que hay posibilidad de que se haga referencia del juego de donde salió Majin Osoto puede ser el planeta verde donde sería la Tierra de Osoto y posiblemente cuando este regrese de todas sus partes divididas, su transformación final sea esta que nunca se llegó a mostrar en el juego final. Así que aún quedan muchas cosas por ver de esta serie y muchos misterios que están detrás de Osoto. Así que suscríbete al canal para estar al tanto de esta saga. De momento esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.